El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos A Lucesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Lucesar. A Lucesar vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Recreación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Lucesar. Bienvenidos. A Lucesar vela por la defensa de los docentes. Cumpliendo el llamado de la Federación Colombiana de Educadores, FECODES, los docentes de Valledupar marcharon en el paro de 48 horas. Como parte de la programación que se adelanta por el paro de 48 horas que inició ayer en todas las capitales del país. La verdad es que hoy 20 termina el paro de 48 horas que se inició ayer 19, donde se desarrollaron asambleas informativas en cada uno de los 25 municipios del departamento del Cesar. De igual manera se hizo en todo el territorio nacional asamblea informativa con el ánimo de socializar las razones del pliego y buscar la sensibilización entre todos los actores, lo que quiere decir estudiantes, padres de familia y el magisterio en general. El presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, Manuel Villalba, manifestó que con esto buscan que se les dé un mejor servicio y el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas, entre otros temas. La razón más importante es el sistema general de participaciones, la financiación de la educación pública. FECODE ha venido exigiéndole al gobierno que cambie la fórmula de financiación de la educación pública, ya que la que está hoy establecida en la ley 715 ha demostrado que es deficiente. Son 17 años desde el 2002 que entró en vigencia la ley, donde se ha venido demostrando la deficiencia de los recursos de la educación. Por eso hoy, después de 17 años, tenemos las instituciones educativas cayéndose a pedazos. No hay las instalaciones necesarias para que los estudiantes puedan realizar el trabajo pedagógico. No existen los laboratorios que se requieren para un buen desempeño y desarrollo de las competencias que el gobierno viene exigiendo. No existen las baterías sanitarias con condiciones higiénicas y ni siquiera completas para que los muchachos puedan hacer sus necesidades. Son muchas las situaciones que estamos viviendo de precariedad, de arbitrariedad por esa falta de recursos. Y para colmo de males, año tras año han venido recortando los recursos de gratuidad. Sostuvo además que la disminución del sistema general de participación y la disminución de los recursos de gratuidad para las instituciones públicas cada día son menores. La situación se está empeorando cada día por lado y lado, por la fórmula general del gobierno, pero también por los recortes que le hacen a los recursos de gratuidad. Lo que quiere decir que si esto sigue así, en el 2025 no vamos a tener la población o el país o la Colombia más educada, como dice el gobierno, sino que vamos a tener las instituciones más destruidas, más deterioradas y más olvidadas, que es lo que nos espera en un recurso corto, futuro próximo. A Lucesar vela por la defensa de los docentes. En A Lucesar somos todos. Aquí está el invitado especial. A Lucesar vela por la defensa de los docentes. Este es un tema muy relevante. Primero que todo, extenderle un afectuoso saludo a todos los oyentes de este prestigioso programa, en especial a los docentes del municipio de Valledupar y a la comunidad en general. En el tema de la prima de antigüedad, pues tenemos la necesidad de informar a los docentes de Valledupar sobre ello. En estos momentos está circulando una información sobre una aclaración del concepto que fue emitido por el Consejo de Estado en su sala de consulta civil. Este concepto, que fue el que acogió el ministerio para que hoy no se esté pagando la prima de antigüedad desde el mes de diciembre del año 2017. ¿Pero qué dice esta aclaratoria?
pues para nosotros los docentes de Valledupar hoy pues les mando estas directrices a nivel jurídico, porque la aclaratoria lo que sigue es ratificando lo que dijo el Consejo de Estado en dicho concepto. Para el caso de Valledupar no cambia mucho el panorama, o diría yo que en nada, porque en las preguntas concretas para el caso particular de Valledupar, de la prima extralegal, el Consejo de Estado se declara inhibido. Y esto tiene una razón lógica, porque en este momento cursa un recurso extraordinario de revisión ante esa misma corporación. Entonces no se les puede permitir, o no se permiten ellos salir a conceptuar sobre un aspecto que ya está sometido a la jurisdicción, y que en sede de ese recurso pues tendrá en su momento una decisión de fondo por parte de estas salas del Consejo de Estado. ¿Qué pasó en estos momentos? Bueno, tenemos que estar atentos a que ya en el Consejo de Estado entró a revisar el expediente que fue allegado al Consejo de Estado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, y lo que viene es decidir sobre la admisión o inadmisión del recurso. Entiendo que en este aspecto los docentes de Valledupar tienen muchas dudas, hay muchas preguntas, pero la idea es reiterarle lo que les dije hace unos días en la asamblea que se hizo en el marco del paro de 48 horas, y es a que no perdamos la calma en este sentido y que tengamos claridad sobre que en estos momentos no es procedente ninguna otra acción, sino defender los derechos de los docentes de Valledupar en sede de ese recurso extraordinario de revisión. Porque podemos estar desconcentrándonos en otras direcciones que no nos van a dar un resultado positivo. Creo que lo pertinente en este caso es seguir haciendo las gestiones administrativas, porque lo que sí está claro jurídicamente es que hay un fallo judicial que no ha perdido vigencia, un fallo judicial que es una orden legítima y que hoy reclamamos del Ministerio de Educación Nacional cumplir con esa orden, so pena de seguirse configurando el delito de fraude a resolución judicial. No es posible que en un Estado social de derecho como el nuestro se estén dando esas directrices en contra de la constitucionalidad y del bloque de constitucional que existe para esta clase de eventualidades. Entonces, doctor, en una sola palabra, lo que hay que esperar es el concepto del Consejo de Estado, si admite o no admite. Ok, pero tenemos que llevar, como lo decía Santiago, paralelamente todas esas gestiones administrativas para que el Ministerio entienda de una vez por todas que tiene que reactivar el pago de la prima de antigüedad y que tiene que estarse es a lo que decida de fondo el Consejo de Estado. No hay otra opción jurídica posible. Doctor, y a propósito de su candidatura al Consejo Municipal, ¿cómo avanza esta campaña que pretende llevarlo usted a ocupar una curul en el Cabildo Municipal? Hombre, Santiago, pues muy contento, pues hemos recibido el apoyo de muchos sectores, ya en el Magisterio de Valledupar, siento el cariño y el abrazo de todos esos docentes que están atentos a que exista una nueva opción y una representación real en el Consejo de Valledupar, que vaya a defender los intereses de los docentes y que no nos pase como en otras ocasiones que no hemos tenido una voz en el Consejo. Precisamente el caso de la prima de antigüedad fue una muestra de ellos cuando tuvimos un Consejo de espalda a esta problemática tan sentida por los docentes de Valledupar, sentida en su economía y que les ha traído múltiples situaciones negativas en su economía familiar. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Vaya sorpresa, nos sentimos muy contentos con cómo la acogida que ha tenido esta candidatura del doctor Horacio Pava dentro del Magisterio de Valledupar y de sus corregimientos. Entendemos que ven esta oportunidad de una candidatura diferente a las que todas que han venido transcurriendo en estos momentos políticos, sobre todo en el momento que necesitamos un vocero en este cabildo y que se hace necesario que nosotros los docentes elijamos bien. Y elegir bien es votar por el doctor Horacio Pava.
En ese mismo sentido, hemos ido visitando a las comunidades de diferentes barrios como El Edén, Villaluz, Maregua, Tierra Prometida, y estamos proyectando esta candidatura solamente no en el magisterio, sino en otros gremios, como el gremio de los bomberos, del sindicato del éxito, como las madres comunitarias, como, bueno, ese cúmulo de agremiaciones que existen en Valledupar y que hoy estamos dispuestos nosotros a poner el nombre del doctor Horacio a su servicio, al servicio de Valledupar y de cada uno de los habitantes. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hoy a nivel municipal tenemos inconvenientes con la educación debido a que esto no ha arrancado en sí, porque el gobierno municipal no ha iniciado todavía el programa de alimentación escolar. Ya estamos a 24 de marzo y tenemos ya 2 meses y los niños están asistiendo a los colegios sin el refrigerio y sin almuerzo. Usted habla única de que una jornada mentirosa. No hay aseadoras, no hay celadores, no hay digitadores. Hoy el municipio nos está incumpliendo. Los colegios que comenzaron a construir están paralizados. Señor alcalde Tutuía, vamos a trabajar, vamos a ponerle juicio en las construcciones de los colegios. Tenemos en Agua Blanca el colegio tirado sin continuar. En Patillal no ha iniciado la construcción tampoco del colegio de Patillal. ¿Qué pasa? Hace más de 2 años que se viene con este proyecto y todavía no ha comenzado. Y tenemos jornada única engañando a la comunidad educativa y engañando a los docentes de estos corregimientos con una jornada única, la cual es una mentira. Entonces le exigimos jornada única que sea con todos los requisitos. A la vez también, compañeros docentes de Valledupar, hay que tener claro, viene un año electoral, en el mes de octubre vamos a tener elecciones para elegir gobernador, alcaldes, diputados y concejales. Los maestros nos encontramos hoy huérfanos en las asambleas y en los consejos, porque los maestros no escuchamos el llamado de AUCESAR ni de FECODE. Nosotros teníamos 4 senadores, hoy no tenemos uno, y por eso hoy no tenemos vocero en el Congreso de la República, donde se está discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo, se está discutiendo el pliego de peticiones de FECODE, porque los maestros no le cumplimos a FECODE ni a UCESAR. Los invitamos ahora a respaldar candidatos al Consejo y a la Asamblea, donde vayan docentes o amigos de docentes, gente que se acerque a los maestros. Entonces, Magisterio de Valledupar y el CESAR, vamos a ponernos las pilas, vamos a mirar un poquito de atención hacia nuestro gremio, que se encuentra abandonado por parte del gobierno municipal, departamental y nacional. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Amigos televidentes, hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Que pasen feliz día. Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del CESAR, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes.